Así que bienvenidos a esta clase de preguntas y respuestas. Ya los que, obviamente hemos estado en las clases, sabemos lo que hemos hablado del rapto de la iglesia. Sabemos las posturas pretribulacional, meditribulacional y postribulacional. Y ahora nos queda la duda, ¿no? De acuerdo a los versículos bíblicos de la ira de Dios. Así que antes de comenzar con las preguntas y respuestas de ustedes, yo quisiera que fuéramos a la Biblia y miráramos algunas citas de la palabra del Señor. Vamos todos, por favor, a buscar primera carta de Tesalonicenses, Tesalonicenses 5, y por favor, búsquenla todos ahí. Yo estoy buscando, tecleando acá en la computadora. Primera Tesalonicenses 5, 1 al 11. Quiero leerles algo antes de comenzar con las preguntas y respuestas y para que miremos realmente que la postura está clara en cuanto a la venida de Cristo en su segunda vez a la tierra y no existe una postura de una venida secreta de Cristo a la tierra. No hay algo secreto. La Biblia no habla de que Cristo va a venir en lo secreto. Al contrario, va a venir irrumpiendo con gran poder y con gran gloria y todo mundo podrá ver la venida de Jesucristo. Primera Tesalonicenses 5, 1 al 11. Leo para ustedes. Dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo les escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos hijos de la noche ni hijos de tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de la fe y del amor y con la esperanza de la salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para la ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. ¿Se dan cuenta el versículo 9? Habla de la ira y dice el versículo 9, repitámoslo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, esto es maravilloso. Dios no nos ha puesto para ira. Muy bien, ¿a qué se refiere? Ah, ya vio, pastor, va a haber un rapto pretribulacional porque nos va a quitar de la ira. Bueno, es que ¿de qué ira está hablando la Biblia? Busquen mientras eso. Segunda carta a Tesalonicenses 2. 1 al 12. Segunda Tesalonicenses 2, 1 al 12. Así que vamos a leer esta otra cita bíblica. Yo les ruego que las anoten. La primera es Primera Tesalonicenses 5, 1 al 11. La segunda, Segunda Tesalonicenses 2, 1 al 12. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra relación con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente en nuestro modo de pensar. Ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba con vosotros todavía les decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay alguien que al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el esplendor de su venida, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales, prodigios mentirosos, y con engaño e iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos.
Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Qué es lo que dice el versículo 3? Dice, no vendrá sin que antes venga el hijo de perdición. Cristo no vendrá sin que antes venga el anticristo. Hermanos, dos porciones de las Escrituras hemos leído, iremos leyendo más cuando estemos en el transcurrir de la clase. Hermano David, adelante con su pregunta. Le escuchamos, hermano David. Abra su micrófono y adelante. Son dos que leímos. ¿Qué es lo que lo detiene a que él no venga? Una. Y dos, si Dios, aquí dice, si Dios es amor, ¿por qué tanta ira contra el hombre, va? Esa es las dos preguntas, digamos. Muchas gracias, hermano David Camille. Apagué el micrófono por encenderlo, creo que lo tenía encendido. Gracias. Dos preguntas hizo hermano David. La primera, segunda Tesalonicenses 2, que acabamos de leer, dice que hay alguien que al momento lo detiene. Vamos a ver ese versículo, hermanos, es el versículo número 5 y 6. Dice, segunda Tesalonicenses 2, 5, dice, no os acordáis, dice Pablo, que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto. Pablo les había hablado de la venida de Cristo, ¿no? A la iglesia tesalónica. Versículo 6. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Pablo les dijo a ellos que era lo que detenía la venida de Cristo. A nosotros no nos lo dijo en la carta. A ellos sí, porque ustedes ya saben, les dijo, porque yo estuve con ustedes allá en Tesalónica, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay alguien que al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces se manifestará, etcétera, 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 el anticristo, ¿no? Y Dios lo matará en la segunda venida de Cristo con el espíritu de su boca, etcétera. ¿Quién es el que detiene al momento que Cristo pueda regresar o que el anticristo se manifieste en el mundo, mejor dicho? ¿Quién es el que detiene que el anticristo sea manifestado en el mundo, hermanos? ¿Alguien quiere compartir alguna respuesta que quisiera tener? Hermano Abel Guerra, adelante. Y luego, ¿alguien más que quisiera compartir una respuesta? Adelante, hermano Abel. Muchas gracias. Dios les bendiga, hermanas, hermanos. Responder esta pregunta... digamos lo que la mayoría de cristianos pensamos, porque yo también lo pienso así, es de que el único que puede detener para que el anticristo no se manifieste, el inicuo y todo lo oscuro del mal se manifieste, solo es el Espíritu Santo, a mi criterio. Nadie más podría hacerlo. Ninguna persona, tanto que por eso cuando dice la Biblia que el arcángel Miguel contendía con el diablo por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino le dijo, el Señor te reprenda. Entonces, al final, solo Dios puede detenerlo. Y entonces, a mi criterio, es el Espíritu Santo el que no permite que el anticristo se manifieste, porque el Espíritu Santo ha sido prometido para la iglesia, para nosotros. Algunos opinan, por ejemplo, también de que entonces cuando la iglesia sea arrebatada, entonces podrá ser manifestado. Pero hay algo importante. También en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo no estaba prometido para la iglesia, pero sí guardaba a su pueblo. Entonces, en mi opinión, es que es una línea bien delgada para responder esta pregunta, pero en mi opinión es la siguiente la respuesta. Cuando el Espíritu Santo, en otras palabras, da permiso para que el anticristo se manifieste sin descuidar a la iglesia, porque la iglesia hemos sido sellados con el sello del Espíritu Santo y el Espíritu Santo estará con nosotros aún en medio de tribulaciones. El Espíritu Santo siempre guardará a su iglesia. Y entonces, pero en otras palabras, es como que se hará a un lado en ese momento, pero principalmente porque la semana 70 de Daniel está por dar inicio.
Por esa razón. Y porque la semana 70 de Daniel ya está profetizado. El mismo Jesucristo dijo, cuando le preguntaban, pero ¿por qué tienes tú que ir a la cruz? Él le dijo, es que así, así conviene, así está escrito. Entonces mi respuesta sería, cuando el Espíritu Santo ya le dé permiso al anticristo, entonces podrá manifestarse. O sea, Dios al final de cuentas le permitirá. Por eso dice la Biblia, y serán entregados en su mano hasta 42 meses, hasta tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. O sea, en otras palabras, Dios le permitirá al inicuo, al enemigo, que haga lo que tenga que hacer, pero por un permiso limitado de 42 meses. Y además, también dice la Biblia que no permitirá, por ejemplo, como habíamos leído en otras oportunidades, que, por ejemplo, que las langostas hagan daño a los que tengan el sello de Dios en sus frentes, ni a los que tengan el sello del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, Amén. y como el hermano David también mencionó la otra pregunta respecto, ¿por qué, si Dios es amor, por qué permitirá tanta, Tanta ira. tanto juicio, tanta ira? Ok. La verdad es que dice la Biblia que Dios, su misericordia es tan infinita. Y de veras, tenemos un Dios infinito en misericordia, tanto que cuando mandó a Jonás a que predicara a Nínive, Dios mismo lo mandó. El mismo Dios le habló a Jonás que fuera a predicar a Nínive y predicara, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Pero Jonás sabía que Dios es de infinita misericordia. Jonás sabía que Dios no se complace en la ira, ¿verdad? Entonces Jonás dijo, no, si ellos te piden perdón, los vas a perdonar, y esos son un pueblo perverso según la mente de Jonás, ¿no?, que merece que los castigues. Y Jonás, en lugar de ir a predicar a Nínive, se desvió y huyó hacia Tarsis, que ahora se cree que es España. El punto está que ahí fue lanzado al mar y un pez lo tragó. Pero el mensaje es de que Jonás ya sabía que Dios es infinito en misericordia, y es cierto, Jonás tenía razón, hermanas y hermanos. La misericordia de Dios es tan infinita que él de veras está esperando que la gente se arrepienta. Y por eso dice la Biblia. Por eso muchos dicen, ¿por qué si desde el tiempo de mi abuelito decían que ya la venida del Señor está cerca y no viene? Pero dice la Biblia, no es que Dios lo tenga por tardanza, sino que Él está esperando que todos procedan al arrepentimiento. O sea, la misericordia es infinita. Lo que pasa es que también la Biblia dice que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y después de siglos y siglos de estar esperando que la humanidad venga al arrepentimiento, pues entonces su palabra también se tiene que cumplir, porque la palabra de Dios es fiel y verdadera. Y también dice la Biblia, todo pasará, pero su palabra no pasará. Ni una jota, ni una tilde de la ley puede quedar sin cumplirse. Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias, hermano Abel Guerra, por aportar las respuestas. Y sí, hermano David, voy a retomar las palabras de hermano Abel sin tardarme ya tanto, porque hermano Abel ya dijo la respuesta. ¿Quién es el que impide que el anticristo esté en el mundo en este momento hasta que él a su vez sea quitado de en medio? Segunda Tesalonicenses 5, 6 y 7, es el Espíritu Santo de Dios, ¿no? No es que la iglesia sea arrebatada y ya la iglesia sea quitada de en medio y luego aquí el anticristo, no, sino que el Espíritu Santo al momento es el que detiene, pero el Espíritu Santo será quitado de en medio, o sea, ya no detendrá a la venida del anticristo en el tiempo de Dios. El anticristo será manifestado en la tierra hasta que venga el Señor Jesucristo y a quien matará, dice, con el espíritu de su boca en su segunda venida. Así que la iglesia pues estará, me imagino yo, en la tierra, de acuerdo a las posturas que hemos analizado, y el Espíritu Santo ya no convencerá de pecado a la gente. Eso es lo que yo me refiero. El Espíritu Santo ahora es el que convence de pecado. En esa época ya no. El que no quiso, no quiso. El que aceptó la marca de la bestia, la aceptó. El que ya no quiso, no quiso el tiempo de la gracia, que es este, entonces ya es quitado de en medio el que ahora convencía de pecado a los hombres, y ahora el anticristo viene y hace en la tierra la tribulación, en la gran tribulación. Y nosotros obviamente estamos resguardados por el Señor. La segunda pregunta
que era, ¿por qué si Dios es tan amoroso tiene tanta ira? Por eso mismo, ¿por qué es tan amoroso? ¿Se imaginan a un juez aquí? Que yo fuera un juez y que alguien entró a robar a la casa suya, hermano David, y asesinó a un familiar y se robó todo. Y usted dirá, ¡guau! Y este juez, ¡qué injusto! Dejó libre a este ladrón y asesino. ¡Qué injusto! Entró a mi casa. Dios no es injusto. Dios es justo. Y por la justicia de Dios es que aquel ladrón y asesino va a tener su castigo en la cárcel, ¿no? Va a pagar en la cárcel toda la vida. Cadena perpetua o las leyes del país que tengamos, en este ejemplo que estoy poniendo. Entonces usted, hermano David, dice, wow, ese juez sí es justo porque puso en la cárcel a aquel que me hizo daño, aquel que asesinó a un familiar, aquel que se robó mis cosas. Por esa razón, porque Dios es amor, Dios es justo, es que va a castigar con gran ira a aquellos que hoy no están aceptando el señorío de Jesucristo en su vida. Hoy es el periodo de la gracia. Hey, hermanos, pues mi respuesta también para el hermano que preguntó que si Dios es amor, ¿por qué tiene tanta ira? Pues mi respuesta, hermanos, es de que si leemos en los evangelios, cuando Jesucristo habló, hermanos, de los cabritos van a estar a la izquierda y las ovejas a la derecha, nos podemos ver ahí donde él dice que les va a decir a los de la izquierda, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Eso es lo que hay que entender bien, hermanos. Que correcto. El fuego eterno no está preparado para el hombre, ni mucho menos para la mujer. No se hizo para nosotros. Se hizo para el diablo y sus ángeles, y la Biblia lo aclara bastante bien. Y con respecto a lo demás, pues usted me quitó una parte de lo que iba a decir, hermano Andri, que tiene razón usted. Un juez justo no podría dejar la injusticia por un lado. Hoy en día estamos en un mundo totalmente perdido que todo se absorbe con dinero. Si usted tiene dinero, usted paga al juez y usted sale, aunque usted sea culpable, usted sale libre. Eso pasa en la mayoría de países del mundo, pero Dios es un juez justo, por lo cual es que él tiene que castigar el pecado y tiene que hacer justicia con el justo, hermano. Y esa es mi opinión, hermano, y le agradezco bastante por el tiempo, hermano pastor. Muchas gracias, hermano Jorge. Gracias por su amable respuesta. Correcto, ya no hay que ahondar más porque está claro todo lo que hemos dicho aquí. Hermano Ernesto Jordán, adelante desde el hospital. Adelante. Hasta mis hermanos, gusto saludarlos. Solo para verificar lo que, perdón que devuelva al tema, pero en Juan, el libro de Juan, en el capítulo 3, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el 17 dice, porque el Hijo del Hombre no vino a condenar al mundo, sino que el mundo fuera salvo. Pero en el 18 dice, pero aquel que ha rechazado a Jesús ya ha sido condenado. Entonces, y miramos en el 36 también, que es en la parte donde que Dios está obrando en nuestras vidas, en la cual él dice, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no tiene la vida eterna, sino que ha sido condenado por Dios. Entonces Dios está dando tantas oportunidades ahorita, tantas oportunidades, que la negación de Jesús va a ser el problema por el cual el mundo va a mirar la ira venidera sobre ellos por haber no recibido a Jesús como Señor y Salvador. Gracias, hermano. Amén, hermano Ernesto. Gracias, hermano Jorge. ¿Podría apagar su micrófono un segundo? Le agradecemos. Hermano Ernesto, gracias. Y permítanme, hermanos, y por favor busquen, hermano David, el que preguntó, y todos busquen Juan 3, porque esta es una cita clave y maravillosa. Y luego continuamos, pero no podemos dejarla pasar por alto, porque Dios tiene gran ira, pero no es porque él quiera tener ira contra el ser humano, es el ser humano. ¿Qué dice Juan 3? Vean, y se los voy a leer yo despacio, pero anótenlo y búsquenlo del 16 al 20, al 21 vamos a leer nada más. Escuchen esto, dice Juan 3, 16. Oigan, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Oigan, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él.
18. El que en él cree, oigan, no es condenado, pero aquí está la clave. Pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hermanos, ¿por qué es que Dios va a condenar a alguien? Por no creer en el nombre de Jesús. Ahí está la respuesta. No es que Dios tenga tanta ira. Dios vino a salvar a la humanidad. Dice que vino Jesucristo para que todo aquel que en él cree no se pierda. Pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Por no creer. Y esta es la condenación. Versículo 19. ¿Cuál es la condenación? Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pero porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Hermanos, la clave es sencilla. Dios tiene mucha ira contra el pecado. Como decía hermano Jorge, el lago de fuego no fue creado para el hombre, sino para Satanás, que el Señor lo reprenda, y sus demonios. Pero el que es condenado es porque no ha creído. Hermanos, vamos a continuar. ¿Alguien tiene una pregunta adicional? ¿Alguien tiene una pregunta? Ponga su mano virtual arriba. Y si no, hablemos de la... Ah, ok, hermana Sofía. Quizás esta pregunta es un poco diferente, pero tengo duda de si los dos testigos van a predicar en la tribulación. Por ejemplo, eso está en Apocalipsis 11, si no sé mal, del 3 al 12. ¿Con qué fin ellos van a predicar el Evangelio si el Espíritu Santo ya no va a estar? O sea, me imagino que sería como para que en el juicio final estas personas que quedaron después de la, en la tribulación no puedan decir que no escucharon sobre Dios, ¿verdad? No sé si me pueden aclarar eso. Pero... Muy bien, hermana Sofía, gracias. Leyendo el texto, los dos testigos no predicarán para que la gente sea salva. Leyendo el texto, los dos testigos profetizarán que lo que está ocurriendo en el mundo y lo que está por venir está en la Biblia planificado por Dios, y le dirán al mundo la gran consecuencia que los atormentará, porque dice que esos dos testigos atormentaban a los moradores de la tierra. No les predicaban un evangelio de salvación, no les predicaban las buenas nuevas de Cristo, les predicaban el tormento que iban a sufrir, y la gente estaba tan atormentada y tan endemoniada bajo la posesión del mismo Satanás y bajo el dominio del anticristo, que la gente no va a hacer caso a nada de lo que los testigos digan, pero se van a atormentar tanto que cuando la bestia que sube del mar los mate, ¿no? Esa bestia que sube del mar, el anticristo que los matará, entonces harán fiesta y se regocijarán y se enviarán presentes unos a otros. Dirán, al fin dejaron de atormentarnos estos chicos, y todo el mundo les verá. ¿Cómo? A través de las redes sociales, a través de la tecnología. Todos les verán, o les veremos, o les verán los que estén con vida en ese tiempo, y se enviarán regalos. Pero al tercer día resucitarán. Y entonces ahí la gente comprenderá y serán llevados de nuevo a la presencia del Señor. La gente comprenderá que esto realmente no es como ellos pensaban, que habían acabado totalmente con los últimos cristianos, que eran los profetas, los dos testigos, los dos olivos. Entonces, hermanos, no es para predicar salvación. El tiempo de la gracia es ahora, en el momento del anticristo, cuando esté reinando el anticristo en la tierra, la iglesia estará resguardada, protegida por Dios. Pero estaremos ya no en el tiempo de la gracia. Toda la iglesia será cerrada, toda gracia será quitada, y en los dos testigos estarán profetizando, como atormentando a la humanidad con el mensaje de Cristo. Hermana Elizabeth, adelante. Hermano Juanito Puy, luego hermano Abel, en ese orden. Buenas noches a todos. Buenas noches, pastor. Fíjese que yo estuve viendo lo que es la ira de Dios. Me llamó mucho la atención lo que dice Primera de Tesalonicenses 5:9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y busqué esa definición en la Biblia Plenitud.
Dice, la salvación tiene tres dimensiones, pasado, presente y futuro. Fuimos salvos, justificados cuando confiamos en Cristo por primera vez. Continuamos siendo salvos, santificados, mientras el Espíritu Santo sigue trabajando en nosotros y seremos salvos o glorificados, que es ya la tercera parte, cuando obtengamos el triunfo final del Señor. Yo pienso que es en ese momento, ¿verdad?, cuando el Señor, pues, resucite a los que han muerto en Cristo Jesús y sean arrebatados o trasladados o resguardados, ¿verdad?, los que estemos vivos. Amén. En su momento que sea. Gracias, hermana Elizabeth. Gracias por su participación y por seguir ahondando en este tema. Muchas gracias. Gracias, hermano Juanito Pú. Adelante. Buenas noches a todos los hermanos. Con una duda que tengo es que lo encontramos en Romanos, no, perdón, en lo encontré en Amos 8:11, donde nos menciona que vendrá hambre en la tierra, pero no hambre de pan ni sed de agua. Pero la duda que tengo que eso será al final de los tiempos, o será que lo que fue, lo que es en desde Malaquías y en medio de San Mateo, lo que es en los 400 años de silencio, que ahí que ya no se hubo palabra de Dios, ¿cuál será la respuesta? Gracias, hermano Juanito Pú. El encabezado de la Reina Valera 1960 en Amós 8, dice, Amós 8, 4, el encabezado dice, el juicio sobre Israel se acerca. Y luego el 11 que usted mencionaba y el 12, dice, he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, y no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra. Pero, dice el 12, e irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando a Jehová y no lo hallarán. Vendrá un momento, hermanos, en que no se podrá hallar la salvación. El texto de Amós puede aplicarse al futuro, hermano Juanito Pú, en donde tendremos ese periodo complicado en la tierra, en donde la gente tendrá hambre de escuchar algo, pero no podrán satisfacer esa necesidad de escucha. Hermano Abel, hágame un tiempecito, voy con hermano Julián Monterroso, hermano Ángel y luego con usted. Ahora sí, en ese orden, por favor, hermano Julián, adelante. Buenas noches, pastor. Buenas noches a todos. Una pregunta. Por ejemplo, cuando Cristo venga, ¿va a apartar a los que somos de él? ¿Qué va a pasar con, digamos, con los que se salvan? ¿Él los va a llevar a algún lugar? ¿Qué irán a hacer? ¿Qué va a pasar con todos los salvos en ese momento al nomás irse? Ahora, los que se quedan, ¿cómo va a terminar todo esto? Dice, habla de la gran tribulación, pero el final, ¿cómo será? ¿Qué pasará con todos los que se quedan? Y los que se van, ¿qué van a estar haciendo? Solamente pastor. Muchas gracias, hermano Julián. Qué excelente pregunta, ¿no? Excelente pregunta. Y ahí vamos a ir haciendo todo el conglomerado de preguntas para tratar de resolverlas. ¿Qué van a hacer los que estén con Jesucristo y sean salvos o seamos los salvados? Realmente lo que Cristo quiera que hagamos, porque dice el texto que los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos con vida, seremos arrebatados juntamente con los muertos en Cristo para recibir al Señor en el aire. Y así dice, ¿qué va a pasar con ellos, hermano Julián? Y todo dice, y así estaremos para siempre con el Señor. No en el aire, sino que le recibiremos en el aire y así estaremos para siempre con él. Lo que sea que Dios quiera que hagamos, estaremos para siempre con el Señor. Luego, obviamente, el Señor Jesucristo nos recibirá a nosotros en el aire. Estaremos encontrándonos con él en el aire e inmediatamente él desciende para poner su pie en el Monte de los Olivos y nosotros reinaremos con él, dice la Biblia. Exactamente lo que Dios quiera que hagamos con Jesucristo, ¿verdad? Ya estaremos para siempre. La clave que dice Pablo es, los muertos en Cristo resucitan primero. Punto dos, los que estemos con vida seremos arrebatados. Punto tres, al ser levantados recibiremos al Señor en el aire. Punto cuatro es la clave, y así estaremos para siempre con el Señor.
No importa dónde. Entonces la clave es estar para siempre con el Señor. No importa si estaremos aquí en la tierra, en ese reinado milenial de Cristo, o estaremos en el cielo donde Él quiera tenernos, pero para siempre con Él, ¿no? Y ya lo vamos a ver en el transcurso del estudio de Apocalipsis. Hermano Ángel, dijimos, y luego hermano Abel Guerra, y vamos a seguir así. Hermano Ángel. Dios los bendiga, hermanos, y pastor, amén. Buenas noches. Bueno, amén, hermano. Bueno, aquí yo veo que, claro, que el anticristo viene de los que todos, de los que no obedecemos la palabra del Señor, de su padre, pastor, ¿sí o no? Entonces, sí. Que claro que vemos que todo, hay mucha gente, muchos, que a veces nosotros, claro, estamos en la iglesia, pero no tenemos abierto el corazón a Jesús. Eso es la primera cosa. A veces estamos en las iglesias, estamos escuchando, pero a veces cuando ya nos retiramos de la iglesia, entonces murmuramos a la gente, murmuramos esto. Entonces, y Dios no es, si es Dios es amor y Dios todo, Él quiere que seamos perfectos, porque claramente dice la palabra que cuando se ganará la corona de nuestro Señor Jesucristo hasta la muerte, y el que permanece siempre en las escrituras, pastor. Y aquí, amén, nos habla claramente que si nosotros negamos al Hijo, pues somos los anticristos, y si no negamos, también veremos al Padre, y siempre nos permaneceremos en Él para poder ganar la corona hasta el final. Y esto, amén, es, pastor, y que Dios me la bendiga, y que algo un poquito, pues, seguimos leyendo. Ustedes que saben más de la palabra, yo un poquito le comparto. Gracias, gracias, hermano Ángel. Saludos hasta Madrid, España, 5 de la mañana, 6 de la mañana casi. Qué bendición. Hermano Abel Guerra, adelante. Gracias, hermano Ángel, por su aporte. Muchísimas gracias, hermanos. Varias preguntas hechas, ¿verdad? Primero, respecto a los dos testigos. Tomemos en cuenta de que el Espíritu Santo vino a la iglesia cuando Jesucristo ascendió al cielo. Esto significa, para la iglesia vino el Espíritu Santo cuando Jesucristo ascendió al cielo. Por eso dijo, me iré, pero no dejaré solo, sino os enviaré al Espíritu Santo, al Consolador, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Pero antes de eso, el Espíritu Santo no estaba con la iglesia todavía. Eso significa que, por ejemplo, cuando Juan el Bautista predicaba, el Espíritu Santo prometido para la iglesia no estaba, pero el Espíritu Santo sí estaba con Juan el Bautista, ¿verdad? Solo que no en otras palabras, no para la iglesia en general, sino para algunas personas específicas, como por ejemplo, los dos testigos que estarán como testigos durante 1260 días, dice la Biblia, 3 años y medio, ellos estarán con la unción del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero también, ¿para qué ayudará a la gente que estemos? Pensemos en un momento, como ya hemos estudiado, la iglesia pasará casi los 7 años de la gran tribulación. Y entonces, al oír, si fuera en nuestro tiempo, para nosotros fue una gran fortaleza espiritual escuchar que hay dos testigos del Señor predicando, ¿verdad? O sea, no sé qué dirán ellos, ¿verdad? Pero el punto está que habrán dos representantes de Dios en la tierra. Por ejemplo, eso será una gran fortaleza para la iglesia, ¿verdad? Y también tomemos en cuenta que dice la Biblia que cuando la bestia venga, dice Apocalipsis 13, del versículo 7, a la bestia se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Esto significa que solo van a adorar a la bestia los que no tengan su nombre escrito en el libro de la vida. La iglesia de Jesucristo no adorará a la bestia, porque el Espíritu Santo no es, en mi opinión, que se vaya de nosotros, digamos, si nosotros estamos, el Espíritu Santo va a estar con nosotros para fortalecernos a la iglesia. Como dice el pastor Andri, ya el tiempo para que se predique, para que los gentiles principalmente vengan a Cristo, ya se ha cerrado la puerta, ¿verdad? Entonces,
pero el Espíritu Santo estará con la iglesia, fortaleciéndola siempre. Y respondiendo a la pregunta de la hermana, los dos testigos para mí serán de fortaleza. Si la iglesia estamos, ¿verdad? Nos fortalecerá escuchar que hay dos testigos de Dios también, que no todo ha sido, en otras palabras, si Dios le permite a la bestia 42 meses para que venza a los santos, dice, y los pueda vencer, porque muchos van a ser muertos, ¿verdad? Por no adorar a la bestia, pero muchos, pero no todos, pero muchos morirán, así como los apóstoles de Jesucristo. Jacobo, el hermano de Juan, fue el primero en morir, pero Juan no murió. Juan vivió muchísimos años, ¿verdad? A él se le reveló el Apocalipsis, etcétera, etcétera. De igual forma, en la iglesia muchos morirán por no adorar a la bestia, pero no todos. Pero ahora, retomando la pregunta también de hermano Julián, ¿qué pasará con la iglesia? En mi opinión, quiero aclarar, ¿verdad?, que las cosas que decimos acá es lo que nosotros entendemos de lo que entendemos de la Biblia. Y en mi opinión, la iglesia será arrebatada, tal y como lo anuncia la palabra del Señor, ¿verdad? Dice la Biblia, los muertos en Cristo resucitarán primero, incluyendo, como dice Apocalipsis 24, 5 y 6, los que no adoraron a la bestia, dice ahí literalmente, ¿verdad? También ellos, o sea, muchos van a morir en la tribulación y aún así ellos resucitarán, porque dice bienaventurados, ¿verdad? Los que tienen parte en la primera resurrección. Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que vivamos, seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Pero el estar siempre con el Señor significa que después Jesucristo viene a la tierra, pone su pie sobre el monte de los olivos y la iglesia también viene con Jesucristo. ¿Por qué decimos eso? Leamos, por favor, en Apocalipsis capítulo 19, versículo 14. Dice, bueno, desde el versículo Apocalipsis 19, dice, y el ángel me dijo, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero, y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Pero el versículo 11, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. ¿Quién es este? Jesucristo. Y el versículo 14 dice, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, ¿quiénes son? La iglesia redimida por Jesucristo. Por eso dice, los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca, o sea, de la boca del Cordero, sale una espada aguda para herir con ella a las naciones y él la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Pero esa ira es no para la iglesia, sino para los que ya no creyeron en Jesucristo. El tiempo de la gracia se terminó, ¿verdad? Pero la iglesia, tratando de responder la pregunta del hermano Julián, la iglesia acompaña a Jesucristo. Eso también lo dice en la epístola de Judas, versículo 14, solo tiene un capítulo, ¿verdad? Judas, versículo 14, dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor, ¿quién es el Señor? Jesucristo, con sus santas decenas de millares. O sea, la iglesia, como tal y como todos hemos concluido acá, la iglesia estaremos siempre con el Señor, con Jesucristo, pero ¿qué hará Jesucristo después de venir en las nubes por su iglesia? Después de eso, pondrá su pie sobre el monte de los olivos y por lo tanto, la iglesia también le acompañará. Y después de eso, pues no se preocupen ustedes, porque ya al estar con Jesucristo de ahí en adelante, no debemos por qué preocuparnos, ¿verdad? Dios les siga bendiciendo, hermanos. Hermano Abel, muchas gracias y todos, muchas gracias. Y hermanos, lo que pasa que cuando vengamos, miren, cuando seamos arrebatados, en ese momento Pablo utiliza dos palabras. En una carta dice seremos arrebatados, en otra dice seremos transformados. Hermanos, en ese momento tendremos cuerpos glorificados, ¿no? Glorificados. Cuerpos similares a los que hoy tiene Cristo. ¿Se recuerdan cómo era Cristo cuando resucitó? Cristo atravesaba las paredes y se aparecía por aquí, se aparecía. Y uno dice, wow, pues tendremos nosotros cuerpos glorificados porque seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados. Entonces, estaremos con Cristo reinando, no con estos cuerpos, no así
como estamos indefensos. No, seremos nosotros realmente los que tendremos, o sea, Cristo tendrá el control mundial, él regirá con vara de hierro a las naciones y nosotros seremos su ejército. Hermanos, esto es glorioso, los santos ángeles de Dios, pero nosotros, los seres humanos, que hemos sido glorificados para ese momento ya, entonces tendremos con él estos cuerpos nuevos y seremos realmente invencibles por cualquier ser humano, llámese anticristo, llámese bestia, llámese falso profeta, llámese el mismo Satanás. Nadie podrá hacernos frente a nosotros ya porque estaremos glorificados, ni Satanás ni nada. Entonces Cristo vendrá para poner fin al señorío de Satanás, que Satanás ya lo veremos en la otra clase. Será suelto al final de la tribulación, será suelto en la tierra, ¿no? Y veremos esto en la próxima clase. Pero Cristo va a venir a poner fin a ese señorío y nosotros estaremos reinando con él. Entonces, ¿seremos arrebatados juntamente con Cristo en el aire, con los muertos en Cristo y los que estemos con vida? ¿Vendremos a la tierra? Cristo pone su pie en el Monte de los Olivos, de donde fue llevado al cielo cuando resucitó, y luego reinará y regirá con vara de hierro a las naciones, o sea, con dureza, con rudeza. Tenemos el tiempo, hermana Karina de Jordán, adelante, por favor, miren, el tiempo se nos está yendo. Adelante, perdonen, hermanos, que habían preparado sus discursos, perdónenme, no. Pero para la próxima, ¿no? No, pastor, solo con una pregunta, yo tengo una pregunta, pastor. Dice, en el Antiguo Testamento, ¿verdad? La ira de Dios ya sabemos pues que es una respuesta divina en hacia el pecado, hacia la desobediencia del hombre. Pero mi pregunta ¿es lo mismo la ira de Dios que la ira de Jehová, que se menciona en Sofonías, capítulo 1, versículo 18? Ni su plata ni su oro podrá liberarlos en el día de la ira de Jehová. Esa es mi pregunta. Gracias, hermana Karina. Hermano Abel tenía una exposición muy linda sobre la ira y lástima que no hay tiempo de mirarla. Hermano Abel, una pincelada nada más, los diferentes tipos de ira, la misma ira de Dios, la misma ira del Cordero, la misma ira de Jehová, etcétera. ¿Qué opina? Y cerramos la clase. Muchas gracias. Después también, hermano pastor, hermano Alexander tiene la mano levantada. Oh, hermano, no lo había visto. ¿No está, hermano Alexander? Okay, ya, listo. Okay. Pero vean, lo que sucede es que recordemos que en el Antiguo Testamento la Biblia dice, ¿verdad?, que cuando el ser humano fue creado, dijo Dios, hagamos al hombre, ¿verdad?, a nuestra imagen, a nuestra semejanza, ¿verdad? Y cuando dice hagamos a Dios, uno dice, ¿quién es? Perdón, hagamos al hombre, dijo Dios. Pero hagamos, dijo Dios, habló en plural, ¿verdad? Entonces ahí, pues nosotros entendemos que no solo estaba hablando Jehová, Dios Padre, ¿verdad? Sino que ahí estaba también el Hijo. Por eso en San Juan capítulo 1 dice, el verbo, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces al final Jesucristo es Dios, ¿verdad? Porque Él es el verbo. Entonces cuando en el Antiguo Testamento decimos la ira de Jehová, podemos entender que se refiere a la ira del Cordero también, porque Dios es Dios, ¿verdad? La única diferencia es que Dios Padre es el que ha establecido esa ira, pero Jesucristo, el Cordero de Dios, el Hijo de Dios, es el que la ejecutará. Ajá, Él es el que la ejecuta, esa es la diferencia, nada más. La ira es porque ya Dios estableció, ¿verdad? Después de la infinita misericordia de Dios por miles y miles y miles de años, ¿verdad? Tanto a gentiles como a judíos, después de esa misericordia extendida, pues la ira se tendrá que ejecutar, pero Dios Padre no la ejecuta, sino la ejecuta el Hijo, Jesucristo, ¿verdad? Y hablando, y tal vez ya que como quiero leer Joel, en Joel, en el libro de Joel en el Antiguo Testamento habla de esa ira. Por ejemplo, Joel capítulo 2, 1 dice, tocad trompeta en Sión. Eso quiere decir que se va a tocar la trompeta. Y dad alarma en mi santo monte, tiemblen los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, dice Cabal. Porque está cercano, día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. ¿Verdad? Lo mismo que dijo Jesucristo, el sol se oscurecerá, ¿verdad? Y Joel 2, 10 al 11, delante de él temblará la tierra y se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor.
lo mismo que dice San Mateo, ¿verdad? Que el sol se oscurecerá y también la luna y las estrellas. Pero dice, y Jehová dará su orden delante de su ejército. Aquí volvemos a confirmar cómo Jesucristo viene con su ejército, que es la iglesia, que no son ángeles, porque para venir a la tierra a juzgar y para luchar contra seres humanos no van a ser ángeles. Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo el día de Jehová? Pero ¿quién lo ejecuta? Jesucristo. Joel 2, 13 y 14. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira. Aquí respondiendo a la pregunta de hermano David también, ¿verdad? Dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Pero ¿por qué dice rasgad vuestro corazón? Porque dice, ¿quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. En otras palabras, está Joel, principalmente está escribiendo, cuando él escribió al pueblo de Israel, ¿verdad? Joel en el Antiguo Testamento ni se imaginaba que iba a haber una iglesia de Jesucristo de los gentiles, ¿verdad? Hermanos, bueno, gracias hermano Abel, que Dios lo bendiga. Y gracias a todos por el bien de la ética de la hora. Vamos a terminar. Escuchen, hermanos, las clases siguientes, muy interesantes. No se las pueden perder, que si hasta aquí hemos estado aprendiendo algo, porque no es que nosotros sepamos más que todos. No. Estamos aprendiendo porque nos obligan estas clases a estudiar la Biblia, ¿no? Estamos aprendiendo todos. Entonces, hermanos, de aquí en adelante las clases que vienen son extraordinariamente buenas, no se las tienen que perder. Próxima semana, el tiempo de los gentiles. ¿Ya estamos en el tiempo de los gentiles o todavía no? ¿Cómo se va a manifestar el tiempo de los gentiles, esos gentiles que van a rodear a Israel y lo van a derrotar? Siguiente semana, la semana 70 de Daniel, vamos a hablar de la tribulación. ¿Qué es eso? La siguiente semana, la gran tribulación. ¿Qué es eso de la gran tribulación? La siguiente semana hablaremos de dónde surge el anticristo, esa bestia que sube del mar, ¿no? ¿Quién es el anticristo? ¿Dónde surge? ¿Cómo? ¿Por qué el mar? Siguiente semana hablaremos del falso profeta, la otra bestia, la bestia que sube de la tierra, ¿no? ¿Cómo se manifestará? ¿Quién será? ¿Será un líder religioso de una iglesia ya formada hoy? ¿O será quién? Luego hablaremos de la marca de la bestia, y esta clase probablemente nos tome una o dos clases, ¿no? La marca de la bestia. Y luego esos temas son geniales para la escatología. Y luego, por supuesto, que el tema central de Apocalipsis es Cristo, ¿no? Así que hablaremos de la segunda venida de Cristo ya en su profundidad. Y ahí sí, hermano Julián, y todos resolveremos el asunto de qué haremos en la segunda venida de Cristo, por qué Cristo viene al Monte de los Olivos, cómo es que se le dará el cetro para que rija con vara de hierro a las naciones y cómo estaremos aquí en este tiempo. Hablaremos del milenio y luego iremos ya finalizando nuestro diplomado cuando se acerque el mes de octubre, porque ya estamos casi en junio vamos a la mitad del curso, ¿no? Así que estos temas que les he mencionado son geniales. Hermanos, oremos y sigamos adelante confiando en Dios. Padre, gracias porque nos has permitido el privilegio de estar aquí en esta clase preciosa. Gracias porque los hermanos que tenían una intervención, hermano Abel, hermana Karina, hermano Ernesto, no pudieron explicarla, exponerla sobre la ira, pero sí se resolvieron algunas dudas y nos dejas tú en el corazón el deseo, la necesidad de comprender más tu palabra, de estudiarla más, de no leerla solo superficialmente, un versículo aquí, uno allá, sino estudiar la Biblia para ver qué dices tú acerca del futuro. Gracias, Señor, porque nos permites reunirnos cuando muchos están durmiendo, viendo su novela o cualquier cosa a esta hora. Nosotros estamos aquí disfrutando de la bendición de aprender de tu palabra. Bendice a cada hermano, desde hermano Ángel allá en España. Bendice a nuestro hermano que está en Inglaterra también, Señor. Bendícelo, Señor. Bendice a los hermanos de Estados Unidos, en Boston, en Chicago. Bendice a hermano César
en México, hermana Karina, en México. Bendícenos a todos los de Guatemala que estamos acá reunidos, que tengamos una noche preciosa. Ayúdanos, Padre, y de nuevo te pedimos por la salud de hermano Ernesto Jordán, allí en el hospital, uno de los ancianos de nuestra iglesia que está pasando quebrantos de salud. En el nombre de Jesucristo, líbranos del mal, libra Guatemala. Acaba de haber un temblor fuerte hace una hora en Guatemala. Líbranos de todo mal, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga a todos, queridos hermanos. Feliz noche. Gracias, buenas noches a todos. Nos vemos el domingo. Dios les bendiga. Primero Dios, el domingo no tengo que ir a ningún avión. Acércate a Dios y Él se acercará a ti. Te invitamos a conectarte con la palabra de Dios todos los días a través de este canal, en esta red social. Si vives en Guatemala, te esperamos en nuestras reuniones semanales. Iglesia Bíblica de Guatemala. Predicamos la verdad de las Escrituras.